We're going to operate Bonita right now. We're going to film the surgery and, I don't know, fingers crossed. It's going to be a long one. Va a ser larga. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Es estupendo. ¿Has visto esto? Estupendo. Porque luego se enfada. Porque no quieres que te relacione. Claro, se enfada con ella. Entonces rompemos la... El vínculo emocional. Claro, la química. Sí, vamos a sacarla. Eso sí que lo puedo hacer. Sí, sí. Mira. ¿Esto? Mientras no le hagas nada, es un sol. ¿Qué pasa, amor? ¿Tú? No, ¿qué relación de ti? Bueno. No, y lo paso fatal. Lo paso muy... Peor que la perra, imagina. Lo paso peor que ella. Hola, chica, bonita. Mira, ¿por qué no me dan de comer estas aves? Yo también tengo. Yo no voy a... ¿Qué pasa, la perra? Vas a ver la nación ahora. Abre bien los ojos. Un pinchacico de tipo insulina, pero a verás tú lo que pasa. Azul, rosa es mucho. A ver. Vamos a traer una mantita o una lámpara para que no pierda temperatura, ¿vale? Voy a traerlo. Ya, está bonito ya. Es que parece que está dormida, pero en cualquier momento. Sí. Revisco las alas. Lo que no se va a curar es el espanto al veterinario. No, quién sabe, ¿eh? A lo mejor, con el tiempo. Elena, ¿quién me aporta este esparadrapo, hijas mías? Es que sois paga poquito, desde luego. No, la raya yo. Siempre que sobra antes que falte. El color de las mucosas. Se vigila la respiración un poquito porque en el periodo de sedación hay que controlarlos. Que estén en perfectas condiciones. También que no pierda temperatura, por eso le ponemos la lámpara. Pobrecita, es que entra en pánico. No es agresiva, es puro pánico. Cuando esté bien, yo creo que le va a cambiar el temperamento. Es que lo voy controlando las mucosas. Se trata de aislar la zona sucia que no se puede limpiar del todo bien, ¿eh? Para mantener la asepsia. Y dejamos lo que es el campo quirúrgico aislado. Está sedada, ¿eh? Ya está, mi amor. Luego le vas a tomar férula. ¿Y le vas a poner férula? Sí, una férulita. ¿Sí? Para que no sobrecargue las dos. La pasó. Vamos a hacer la artrodesis. Esto es como aparejar un barco, ¿sabes? Dime. La insulina y ya, ¿cuál es el final? Cuatro unidades. ¿Y no sé? Voy conectando aparatos, ¿eh?
Sube una mesa por arriba. Ya lo tenemos todo listo. ¿El tercero lo tienes bien así? Sí, sí, está bien, está vale. bien. Escogiendo hueso, ¿no? Para... Sí, eso facilita luego la cicatrización, la formación de callo. Sí. Vale, 65 está el CRI ahora, ¿eh? Sí. ¿Vale? Vale. Estaba 2,5, ¿vale? Entonces lo he bajado hasta el 1. Vale. Vale, pero con el 1 hacer respiraciones espontáneas. No, claro, sí. ¿Quién es la que vas a gastar? Vale. ¿Qué más? Hay que quitar el callo, ¿no? Que había. Hay que quitar todo el tejido fibrótico que se ha formado. Es todo fibrosis, todo tejido fibrótico. Hemos trasladado, ¿no? Córtico esponjosa. Sí. De la pala del ilion a al carpo directamente. Para que ayude a formar ahí un buen callo. ¿Cómo va, Alex? Está bien. Muy bien. ¿Bien? Aquí estamos. Es que tenía la cirugía. Pensaba que me iba a marear, pero no. Bueno, pues esto tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Cada vez que hay que sedarla es un show. Entonces esto perjudica la operación, la pata operada, la lesión operada, el estrés emocional. Es un paso adelante y tres atrás. Bueno, se hace lo que se puede. Surgery has gone well, they tell me. And now, just a matter of waiting for a few days. We'll see how the skin settles and fingers crossed. Ha quedado centrado, ¿vale? Muy bien. Quedó muy bien ahora. Ahora esperar que siga bien la piel. Dos semanitas. A lo mejor la han pegado. Eso les marca, a lo mejor la han pegado. Yo, quién sabe. Es una celebrity, ¿eh? Imagínate. Pregunta por ella, ¿quién la claro, ve? Todo el mundo pregunta por ella. Es gigantesco, pero... Es gigante esto, ¿eh? Ya, pero es que si no... Es que se toca con el otro día. Si puedo estar así 3 o 4 días sin tocarse ya... So, surgery has gone well, and Bonita was starting to wake up when we left the hospital. 3-hour surgery, very stressful at times, but in the end the result was good. Now she's gonna have to spend 2 weeks in hospital, recovering, healing, the bone is gonna have to heal, the skin is gonna have to heal, we need to make sure there is no infection, and I think it's gonna be okay. I'm so happy. We save a dog that truly had no hope. Guys, thank you very much for being here. Thanks for your support. Thanks for your commitment to this rescue. And as I always do, let me invite you to become one of our donors, one of our supporters, because we need you. Because without you, nothing will ever happen. If you're watching this channel for a very long time,
Here's my invitation. Please join us. Donate. Help me save lives. Please, if you can, join me on my support group on Patreon. Thank you very much, and I'll see you tomorrow. Take care.